8 De la mañana con 45 minutos. Bueno, pues nos visita eh, Lisa Gustavo Gutiérrez, director de Data Home Blitz, y uh, Ortelio González Monzón, presidente de Transportes Olmeca Maya. Buenos días, sí. bienvenidos aquí a Telereportaje. Buenos días, Chuy, pues muchas gracias por recibirnos. Eh, el viernes pasado estuvieron presentando esta aplicación móvil, ¿no? Esto es... Eh, así, así es. Bueno, es la primera aplicación móvil que sale en Tabasco operando legalmente bajo las leyes del Estado. Autorizada, cumpliendo con todas las de la ley y trabajando precisamente con concesionarios que tienen obviamente su propia, bueno, su concesión, su autorización, que es la forma como se puede trabajar en el estado y es lo que establecen las leyes. Nosotros tenemos que cumplir con las leyes, ¿no? Este, en un Estado de derechos, si nosotros los tabasqueños somos los primeros en incumplirlas, pues estaríamos dando un muy mal ejemplo, ¿no? Pero fíjate, eh, aunque estuviste hace algunos meses aquí en telereportaje platicando precisamente de esto, que era un proyecto, ahora me gustaría que nos explicaras de qué se trata, para que la gente se actualice y tenga... Eh, bien clarito de qué se trata esta aplicación móvil de Blitz sí claro por favor es una aplicación móvil que permite tanto a los usuarios como a los conductores en este caso a los taxistas o a los este a los servidores digamos del volante este conectarse a través de esta aplicación de una forma más eficiente yo hago una solicitud en cualquier sitio este, esa le llega al conductor más cercano, el conductor más cercano pues, me viene a buscar, yo en ese momento sé qué conductor va a venir por mí, en este caso que... Porque es un, él en la misma aplicación supongo se identifica. Se identifica. Dice la foto, que... el número de unidad, la cromática, a diferencia de otras, aquí son carros que vienen identificados con no más de 5 años de antigüedad, de, de hecho se lanzó una flotilla nueva de 29 unidades, este, o sea, la mayoría de las unidades son nuevas, son para 6 pasajeros, son unidades grandes. Este, y bueno, está con un control de seguridad muy Pero solamente son esas unidades nuevas o, o hay de No, hay unidades de hasta 5 años, hasta 4, son hasta 5 años de antigüedad el máximo. Más o menos tenemos el promedio son 4 años, pero este, no pueden tener más de 5 años de antigüedad. Entonces, incluimos ahorita modelo 2017-29 y hay algunas que traen en 3 o 4 años, que al cumplir los 5 se tienen que renovar. No hay unidades viejas. En total suman 56, que es la concesión de olmecamaya nosotros somos digamos el socio tecnológico de olmecamaya y estamos trabajando con su agrupación y, y estarán con ustedes todos aquellos que se quieran eh, eh, jalar esta aplicación y que se dediquen al transporte y que cumplan con la antigüedad de los carros y que otra cosa eso es muy importante lo que comentas que cumplan con la, con la ley o sea que tengan concesión que los carros estén en las condiciones adecuadas para que se puedan incorporar. Y la parte de que tengan concesión es muy importante porque se nos ha acercado gente y nos dicen: Oye, pues yo tengo un carro, lo quiero meter a trabajar, Ajá. digamos tipo Uber. Y yo, nosotros qué más quisiéramos decirles que sí, pero. Eso no es posible. O sea, en Tabasco hay, en Tabasco unas, hay leyes. unas leyes que se tienen que cumplir y los que tienen concesión son los transportistas, que esas concesiones pues, las han adquirido a través de los años y tienen que cumplir con una serie de requisitos para tenerlas. Y esas las otorga el gobierno, no nosotros. entonces Ustedes no entran con vehículos. Nosotros no entramos con vehículos ni con concesiones, sino tienen que ser con concesiones que existan en el Estado. Esa es la diferencia. ¿Y por qué lo digo? Porque es un poco, incluso yo diría, peligroso para todos sabemos que está Uber en el mercado, pero Uber está de manera ilegal finalmente este entonces incluso para esos conductores pues es peligroso porque eh, les detiene la unidad, la primera multa cuesta setenta mil pesos, la segunda ciento cuarenta mil y la tercera este, les detiene el vehículo permanentemente. No, pues cuarenta mil ya prácticamente. Ya perdiste. Que se, mejor que se quede Uber dictado. les había pagado algunas multas, pero parece que les ha estado dejando de pagar. Y también Uber en cualquier momento se va y los deja colgados, como ya lo han hecho otras empresas, and Go y otras nosotros nuestra forma de operar obviamente no es esa, entonces no podemos embarcar a nadie en un, en un riesgo de esos no sería muy, muy este sería engañar también a la gente ¿no? Les, invitarla a hacer algo ilegal entonces ¿no? se pueden agregar todavía con ustedes aquellos conductores que tengan un carro con menos de cinco años de antigüedad que tengan una concesión o sea Exacto, que estén concesionados que estén para dar el servicio, no importa que estén agremiados a tal o cual unión, no necesariamente, ahora hicimos la, la asociación con Olmeca Maya y estamos trabajando de la, ma, de la mano porque ellos son los que están mejor organizados, este tenían digamos las ganas de trabajar y, y era una agrupación este pues muy bien organizada y creo que ese fue el punto de partida para entrar con ellos. Entonces conjuntamente pues podemos invitar a, a otros hasta que cubrir con la demanda tampoco queremos competir con el con el mismo gremio de transporte por eso en las aplicaciones nosotros ahorita separamos y es el cobro con tarjeta no cobramos en efectivo para no co competir con los mismos taxis amarillos o incluso con los radiotaxis que cobran en efectivo o sea hemos hecho algunas diferenciaciones para que no se compite entre el mismo gremio la idea es que Allá, un, 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 un servicio me, diferente un servicio diferente mejores condiciones para el usuario mejores condiciones mejorar las condiciones de transporte en el estado pero también tra de la mano de los transportistas establecidos y económicamente esto es es muy caro el servicio no no es muy caro y eso creo que es importante aclararlo es digamos que la versión que maneja Uber aquí se llama Uber X y esa versión son carros de hasta diez años de antigüedad este, pues no tienen ninguna cromática, no están autorizados, van, van de forma ilegal y eso en comparación con las tarefas de Blitz, Blitzcar con Tom, estamos eh, aproximadamente 10% arriba de eso, es decir, este, en algunos casos son 5 pesos, 8 pesos, dependiendo del viaje, uno estima el viaje, pero además... En el caso de Uber hay lo que se llama la tarifa dinámica, que entonces un viaje que yo pensaba que iba a costarme 100 pesos de repente me cuesta 300 o 400. Entonces el comparativo de entrada con Uber no es igual porque lo, el, el equivalente nada más que no lo hay en Mex en Villahermosa, solo en México sería el Uber XL. Contra el Uber XL que es realmente el equivalente que estamos manejando aquí, estamos más o menos 20% abajo de ellos, entonces realmente son tarifas muy competitivas, de hecho el grupo de Olmeca Maya de las tarifas anteriores que tenía hizo una reducción importante que pues, tienen que compensar con mayor volumen. Por decirte, un viaje al aeropuerto que antes costaba 250 pesos, ahora cuesta entre 110 y 140 dependiendo de la del lugar donde salga uno, ¿no? Pero esa es la ese es el la, el rango de disminución que pues que, me, que hemos hecho junto con los transportistas, entonces sí. son tarifas mucho más atractivas y en vehículos además de hasta seis plazas este seis pasajeros más el pueden conductor, ir hasta ¿no? seis pero puede ir uno solo nada pero más pero puede ir uno solo nada más también exacto. No, no, hay, eh, no, hay problema, no hay no hay problema por ni supuesto. tendrá que pararse a buscar a otro porque no, son solo no el, hay cerca de donde están pidiendo no, no solo forma. son viajes directos no hay ningún viaje compartido ni este ni colectivo, son viajes de punto a punto directo cómo se puede eh, tener esta aplicación básicamente bajando de, de las tiendas de aplicaciones tanto de Apple como de Android que es el, el Apple Store o el Play Store que es la de Android o Google uh -huh. este uno busca la aplicación Blitz Espacio Car y es Blitz con Z, Blitz significa rayo, rápido, a veces preguntan que por qué los nombres en inglés, etcétera, en el tema de sistemas los nombres se usan en inglés, no podemos ir en contra, así como hay Home Depot y Walmart, pues tenemos que ir, que ir con el mercado, ¿no? Nosotros, obviamente, pues nos gusta el español y somos amantes de nuestra lengua, pero no podemos ir tampoco contra el mercado y contra las reglas. Uber, pues tampoco es, está en, en español, ¿verdad? Entonces. Bueno, esas son cuestiones comerciales, nada más. Bueno, entonces hay que entrar a estas tiendas y ahí está la aplicación, se baja, se descarga, eh, se descarga, exacto, y, y inmediatamente se puede empezar inmediatamente a Inmediatamente yo doy mis datos, mi correo electrónico, me llega un mensaje de aceptación, este, y puedo de alta mis tarjetas. Esta misma semana incluso vamos a incluir recargas en los en el Oxo para que tú puedas recargar aunque no tengas tarjeta puedes usar una recarga en el Oxxo, eso lo estamos incorporando esta semana, pero estamos tratando de evitar usar el efectivo una por no competir con los mismos concesionarios y otra por evitar los riesgos tanto para los conductores como para los clientes, digo, dadas las condiciones ¿Tiene un costo la descarga? No, ninguno la descarga es gratis y la usa el que quiere obviamente. ¿no? ¿Qué tanto están cubriendo ahora toda la ciudad o qué tanto el municipio? Toda la ciudad pero, pues con 52 unidades aproximadamente, no no porque son las unidades que, que amparan hoy... la concesión. Ajá. Entonces, son las que están incorporadas. En este, en momento. este momento. Ok, ¿y el proyecto es llegar pues, hasta dónde? Podemos crecer. Creemos que el mercado en Tabasco para este tipo de servicio da hasta a lo mejor hasta 300 unidades, entre 300 y 400, máximo. Pero más de eso se vuelve un problema porque deja de ser rentable para los conductores este deja de y al dejar de ser rentable para los conductores pues empiezan a salirse o empiezan a usar este otros sistemas empiezan a dar servicios colectivos o este y termina afectando también entonces a los clientes porque ya no va a haber el servicio entonces calculamos que esa es la, la, la demanda aproximada de unidades pero bueno municipio del centro Tabasco estamos comenzando en el municipio del centro pero el Meca Maya también hace viajes en todo el es, el es un servicio turístico entonces hace viajes a los municipios en toda la ruta turística que bueno pues conoce muy bien Don hortelio la ruta del cacao la ruta hasta palenque también este porque esos son los servicios turísticos tradicionales que sí. se que se dan en el estado entonces está incluida esa parte vamos a hacer una pausa y este y ahorita continuamos platicando claro